estoy aquí hoy para contar lo que nuestra compañía o carreras viene realizando con el objetivo de la descarbonización y aportación a la sostenibilidad del planeta. Para este 2023 tenemos un objetivo marcado ya desde hace pues, 3 años. Es una empresa muy estratégica que nos gusta ir adelantándonos y vamos a alcanzar las 100 unidades a nivel nacional. Hemos comenzado este año con la expansión internacional, tenemos un máster franquicia con 15 unidades también a largo plazo, pero el objetivo que tenemos para este 2023 pues lo tenemos ya muy cercano, ¿no? Estamos terminando 2022 y lo vamos a cerrar ya con aproximadamente 88 firmas y bueno, pues para nosotros va a ser un hito relevante porque en cuestión de 2 años vamos a doblar la compañía. Nos dedicamos a captar alimentos del mercado, de las empresas, también cuando tenemos dinero a comprar nosotros y a distribuirlo en las personas vulnerables, que en este momento en Zaragoza capital y provincia pues estamos atendiendo en torno a 23.000 personas. En el pico de la pandemia llegamos a 27.000, luego bajamos a 22.000 y ahora últimamente estamos recibiendo pues 2-3 llamadas diarias para atender a personas que se incorporan a esta situación. Hoy hemos venido para presentar 2 vinos, bueno, sobre todo el Ulula, que es uno de nuestros vinos emblemáticos. Es un vino joven, pero que lleva un pasito muy corto por barrica. Barrica donde antes ha fermentado un vino blanco, o sea, nosotros decimos que es un vino tinto con alma de blanco. Y aparte he traído también un blanco por si hay alguien que le gusta mucho más esto.